Ah, vaya, pagarlo. Hi guys, good evening. How are you doing today? All good? Yes. Casi no los escucho, así que me voy a poner audífonos. Hi, good evening. Good evening. ¿Qué pasó? Hello. Sorry, I am driver. I am driving, dice. Oh, okay, you are driving. No problem, no problem. So, okay, thank you. Thank you, Jaime, for letting me know. And the rest. Hello, Faris. Hello, Emerson. Okay, los demás, pues qué bueno que están por acá. Nice to see you all. Welcome, Kevin, Damaris, Leslie, Milena también. Hi, así que thank you for being on time. Gracias, como siempre, por estar a tiempo. Okay, we are going to continue. Tenemos un examen que tenemos que contestar, así que ahora pues vamos a avanzar, okay? Hello, good evening, Milena. All right. Vamos a ver. Les voy a presentar la pantalla, guys. Pero ahorita quiero mostrarles esta pantallita en la que deberíamos estar trabajando. ¿Ok? ¿Did you watch the video? ¿Sí pudieron ver algunos videitos? Yes, teacher. Good job, good job. All right, entonces nos quedamos por aquí, creo. Terminamos esta parte. Yes, we are done with this part. Contestamos la hora. Así que, what is next? At the end of the lesson, you'll be able to understand rising and falling intonation. ¿Se fijaron a qué se refería la entonación? Yes. Ajá. Ok, ¿quién me puede explicar a qué se refiere con la intonation? ¿Cuáles son las dos entonaciones que normalmente usamos cuando hacemos preguntas? La que es para arriba y la que es para abajo. Cuando es verbo to be, es para arriba. Y cuando usamos WH, es para abajo. Ajá, ok, very good, very good. Thank you. Ahí está. Entonces, ¿por qué es importante, chicos? A veces no estamos utilizando tal vez la forma correcta para hacer las preguntas. Y simplemente decimos, you are working, you are driving, y estamos ahí afirmando. Obviamente, por nuestra entonación, le damos el sentido de pregunta, right? For example, you're driving, ¿sí? Cuando ustedes entonan ese sonido al final, obviamente, le están dando el sonido de una pregunta. Pero, ¿cuál es la forma correcta de preguntar? Si estamos hablando del verbo to be, por ejemplo, getting up. Se está levantando, ¿ok? ¿Cómo se dice? She is getting up. Es una respuesta, ¿right? Yes. Pero si yo digo, she's getting up, le doy sentido de pregunta, ¿right? Así que cuando hagamos preguntas, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a hacer la entonación y vamos a hacer también la forma o la estructura correcta. ¿Cuál era la estructura correcta? Para preguntar. Aquí se los tengo. Siempre present continuous con questions. Vamos a ver. Si usamos la WH question, se la ponemos antes y luego el verbo to be. ¿Ok? Vamos a ver. Quiero que todos me ayuden a conjugar el verbo to be. Ahora, vamos a ver. Jennifer, vamos a preguntar a Jennifer. Conjúgame el verbo to be, por favor. Así como lo decimos, yo soy, tú eres,
él es, nosotros somos, y ustedes son. Vamos, Jennifer, in English, quiero que me diga conjugación del verbo to be. Es que estaba arreglando el volumen mucho más, muy fuerte sonaba. Ajá. Sí se escucha. Yes, I can hear you. El verbo to be, me dijo. El verbo to be. Uh-huh. Ese es el verbo to be. Conjúguemelo, por favor. Sí, sí. Ajá, va, comencemos con el primero, ¿verdad? El orden. ¿Hay? ¿Hay qué? Conjugue. ¿Cómo dice usted yo soy o yo soy? Ay, ¿qué le duele? Ajá. Continuemos, dígame, ¿cómo se conjuga el verbo to be? Ajá. ¿Ay, qué? Vaya, le vamos a ayudar. Ayúdeme, Leslie, por favor. Vamos, Jennifer, okay. Hay que ponernos ahí. Bye. El verbo más base es el más básico, es el que le estoy preguntando y lo vimos desde la primera semana, ¿ok? Así que ya lo tenemos que saber. Vamos, Leslie. I am, you are, she. Ahora dejemos que Jennifer continúe, ¿ok? Jennifer. She. Ajá, she is, ¿qué más? He is, okay. We are. Y they are. Oh, very good. They are. Muy bien. Esa es la forma afirmativa. Ahora, si es pregunta, ¿qué es lo que hacemos, Jennifer? Le vamos a poner, I am a teacher. Pregunto, ¿am I a doctor? Fíjense cómo hago la pregunta. Ajá. I don't have a doctor. Ok, pregunte usted, Jennifer. ¿Soy yo una doctora? Pregúntese. I'm a doctor. Ahí está asegurando, no está preguntando. Ayúdenos, Fares, por favor. Am I, ¿verdad? Vamos a poner el verbo to be y luego, ¿qué sigue, Jennifer? Doctor es el complemento. ¿Qué sigue, Carmen? ¿Y? ¿Cuál es el sujeto? Am I. Muy bien. En lo de decir I am, digo am I. Muy bien. ¿Am I a doctor? Ajá, muy bien. ¿Cómo preguntarías? Hágame la segunda pregunta en lugar de you are, una preguntita. Pedro, are you there? Vaya, si no me contestan, Emerson, porque va manejando, así que no lo podemos distraer. Bueno, Emerson no me dijo, Jaime creo que me dijo. No, yo por la conexión es que no conecto la cámara siempre. Ok. Excelente, thank you. Ok, pregúntenos entonces, háganos una pregunta con you are. You are studying English. Are you? Muy bien, démosle vuelta. Very good. Are you? Y ahí lo que hacemos, si estamos hablando de present continuous, le vamos a poner el verbo con ing, right?
Are you studying English? Muy bien, thank you. Pregúnteme, Julio Patres, con she is, algo con she is. Puede ser simplemente el verbo to be o también con present continuous. Is she a secretary? Good job. Si dice she is, está afirmando. Si es pregunta, se dice is she a secretary. All right. Thank you very much. Ayúdeme, Milena. Number con el he is. Una pregunta con he is. Ahora con present continuous. Is he a lawyer? Ajá. Y present continuous, ¿cómo lo diría? Is he playing soccer? Ajá, very good. O podría decir, is he working as a lawyer? ¿Está trabajando como un abogado? All right. O is he working, is he playing, cualquier otro verbo. Thank you. Ayúdeme, Jaime. Con we are, una question con we are. Are you there? Damaris, entonces. Are we children? Ajá, are we children? Acordémonos que no le ponemos la S porque children ya es el plural, ¿ok? Are we children? ¿Ok? ¿Cómo respondería Jennifer? Are we children? ¿Cómo se responde? Not. We are not. Very good. No, we are. Y le agregamos la palabra not. Ok, ayúdeme a hacer la pregunta, Jennifer. Le pregunto a Jennifer porque muchas veces le pregunto y no me ha respondido. Entonces quiero que me responda. Ok, hasta que me responda le voy a decir, ok, Jennifer, good job. Vamos. You can do it. ¿Usted puede? ¿Cuál es la que le voy a preguntar? They are. We are. They are. Y en pregunta, pregunta. ¿Qué hacemos para they hacer la pregunta? Are. No, Jennifer, are. Dele vuelta. El sujeto va después. Vea la estructura en las que nos ayudaron los compañeros. Is she en lugar de she is. She is. Para hacer pregunta es, is she, le damos vuelta, ¿sí? Vamos, they are. They are queer. They are. ¿Sí ven lo que estamos, lo que yo les estoy subrayando, verdad? Are they... Thank you. Vaya, ya le dijeron por ahí, Jennifer. Solo le falta agregar un complemento. Ok. Si es they are, ¿cuál sería al revés, según usted? ¿Qué es lo que cambiaría en orden? Are, ¿y qué dice después? They. Are they, ok. They. Are they, muy bien, ya se lo dijeron. Ahora póngale un complemento. Are they. Mother is early. Are they. Are they pretty? Pretty, de bonitos. Beautiful, no es. Ok. Úseme un verbo entonces. El present progressive. They, are they. Are they. Is. No lo ocupamos con they are ni we are. Solo ocupamos is con she or is. Or she or he and it.
Ahí sí lo ocupamos. Ok. Talking. Are they talking? Thank you. Ok. Very good. Are they talking? ¿Cuál sería la entonación entonces? Si yo pregunto, what are you doing? Ajá. What are you doing? ¿Va al inicio o va al final? La entonación. Al final. Al final, teacher. What are they doing? Acordémonos que si no lleva el WH question, la entonación va al final. Por ejemplo, are they doing exercise? Ahí está. Are they doing exercise? Ahí sí le pongo la entonación al final, chicos. Cuando una respuesta simplemente es yes o no, ¿ok? Si ya pregunto con la WH questions, que podría ser what, ¿cuál es las otras WH questions? What? Who's, what, where? Who's, who, who's, ok. Where? When? Where? Ajá. When? How? Why? Why? Y ahí están, ¿verdad? What, who's, what? Where. Ocúpenme una de estas y van a ver, miren. Why are you doing exercise? ¿Sí? Escuchan la pregunta. Why are you doing exercise? ¿Le pongo entonación al final? No. No, ¿verdad? A eso no, se teacher. Refiere la entonación. Muy bien, pero si escucho, are they doing exercise? ¿A dónde va la entonación? Al final. Al final. Al final. No. A eso se refería el video que estuvieron viendo. What is your mother doing? ¿Lo lleva al final o no? What is your mother doing? No. No, al principio. Ah, ok. Ahora sí pregunto. Is your mother sleeping? ¿A dónde lo lleva? Al final. Ajá, very good. Is your mother sleeping? Y ahí le ponemos la entonación al final. Ok. Are you taking French lessons o driving lessons? Lecciones de manejo, clases de manejo. Are you taking driving lessons, guys? No. Yes, teacher. Hey, excellent, Damaris. Okay. So, yes, ¿cómo diría entonces? Yes, I am. I am, muy bien. ¿Y los demás? Taking driving lessons. Okay. Vaya, escuchen otra vez. Are you a doctor? ¿A dónde lleva la entonación? Final. Ajá, very good. Y si yo le pregunto, why are you a doctor? ¿A dónde lo lleva? Al principio. Al inicio, ¿verdad? Ahí entonamos entonces al inicio. Why are you? La WH questions, cabal. Eso es lo que hace la diferencia de cuándo hacer la entonación al final. ¿Ok? Quiero que me hagan más WH questions ustedes, por favor. Ya vamos a ver algunos ejemplos que tendrían que haber tenido ustedes el día de ahora. Alguien me escribió que no había podido completar un ejercicio, pero no me escribió quién era. Yo. Ok. Leslie. Leslie. Ok. Uh-huh. Ya vamos a ver entonces. Ok. Vamos, pregúntenme. Alexis, are you there? Are you paying attention? No. He's teacher. Not there. Hello? Who is Leslie? Who's is Leslie? ¿De quién es Leslie? Vaya. Este who's lo voy a quitar de acá porque la estructura es un poco diferente cuando usamos el who's. ¿Ok? Por ejemplo, voy a poner esto. Whose children are they?
¿De quién son esos niños? Ahí sí ve. Whose children are they? ¿De quién son esos niños? Háganme otra con whose. Whose, no, no. Whose. Este es, ah, no me la han puesto. Ajá. Who is Leslie? Ahí sí, ¿verdad? Thank you. Así es. Who is Leslie? Ahí sí. ¿Quién es Leslie? ¿Ok? Pero el whose significa de quién. Entonces, ¿de quién son esos niños? Sería la traducción. Pero cuando podría uso ser, whose, uso el adjetivo. Dígame, Fares. Whose shoes are they? Very good. ¿De quién son esos zapatos? Correct. Good job. Whose shoes are they? ¿De quién son esos zapatos? ¿Sí? El they, estamos hablando de cosas también, ¿ok? Así como es el it, uno, el they es para ambos también, ¿ok? ¿Cuál era el plural? Les dije de she. She. Ajá, el plural de she. Mi plural de I es we, ¿sí? You es el mismo. You. Ok, para she, ¿cuál era? They. They, ajá. Para he, el plural. They. El mismo, very good. Y para it, ¿cuál era el plural? Dije, Jennifer. It. I don't know. It. They. Lo mismo, very good. Es they siempre, ok. Entonces, estoy preguntando esos zapatos, ¿verdad? Whose shoes are they? ¿Ok? Hágame otra pregunta. Vamos, Kevin. Quiero escuchar que me usen el whose, porque ese no lo hemos usado mucho. Vean whose la estructura. Whose pencils are they? En lugar de they, ¿cómo podría decir? ¿Se acuerdan? Estos. This. ¡Ajá! Depende. Si estoy hablando de dos, sería this, ¿verdad? Y si solo digo whose pencil y solo this fuera uno, ¿cuál sería la forma? This. Y siempre are. No. Is. ¡Ah! This. Muy bien. Is. Ahí this está, ¿verdad? Whose pencil... solo uno, is this. All right, nice, very good. Give me another example, Julio Serrano. Siempre usando whose. Whose key is this? Good job, ¿de quién es esta llave? Good job, good job. Milena, help me with whose. Another example. Whose key, ya me dijo una de key, very good. Another. Whose dress is this? Good job. Whose dress is this? ¿De quién es este vestido? Thank you. Julio Batres, your example. Whose ring in this is this? Ring? De anillo. Ring, right? Okay, thank you. Very good. Whose string is this? All right. Calvin, can you hear me? Are you there? Example, Damaris. One, two, three. Emerson. Example. One, two, three. Is this? Who's? Who are they? Ah, muy bien, very good. Whose sneakers? O sea, ¿qué decíamos que era sneakers? Tenis. Los tenis, very tenis good. Whose sneakers are these? Ok, Kevin. No, ya me dijo Kevin uno. Carmen. Whose books are these? Hey, good job. Acuérdense, si estaba hablando en plural, digo are. All right, good job, good job, good job. Ok,
Así que, si se fijan, la entonación, si no es yes and no question, ¿sí? Siempre, si, pues no la ponemos al final. Siempre es que es una pregunta como que sí o no, entonces sí, la entonación la ponemos ¿cuándo? Damaris tiene una pregunta. Al final, ¿verdad? Damaris, ask me the question. Teacher. Hello. Whose jeans are these? Good job. Very good. Very good. ¿De quién son esos pantalones? ¿No les ha pasado que alguien se quedó por ahí en su casa? Y usted como que, ¿de quién será esta cosa? Right? Ahí se preguntan, who's this? All right? Ok, ayúdenme con otro que ya no sea who's. Y ocupemos con when. Julio Serrano. When. When. Where are... Sorry. When are you going to work? Muy bien. Super nice. When are you going to work? ¿Cuándo vas a trabajar? When are you going to work? Wow. Super, super. Ajá. Jennifer, ayúdame con when. When you... When are you? No, you are. When you see your parents. When? Joe. When are you? Acordémonos que es pregunta, la estructura tenemos que poner I am, am, when is o are. Damaris, vamos. Veo que quería decirme su ejemplo. Podría ser, when is your birthday? Yes. Birthday. Yes. When is your birthday? Ok, hagamos uno con ING también. Leslie, ayúdeme. Where are going to your house? You or the... Where? No, ¿dónde vas? ¿A tu casa? No, no. When are going to... ¿Quién? Your... ¿Cuál es el sujeto? When are... ¿Qué sigue? ¿Cuál sujeto? ¿De quién? ¿Tú, ustedes, ellos? Where are they? When or where? When are they going? When are they going home? ¿Cuándo se van para su casa? Okay. Si me dice también, when are they visiting? Ahí sí, ¿verdad? When are they visiting their parents? ¿Cuándo van a visitar ellos sus padres? Okay. When are they visiting? Acordémonos que también el present continuous lo ocupábamos para en qué momentos, chicos. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Cosas que están pasando ahorita. Unfinished actions. Pasando. Para el futuro, ¿verdad? Para decir algo también que va a suceder en el futuro. ¿Ok? Help me. Ayúdeme una vez más, por favor. Ay, Dios mío, que se me hizo la... ¿Ok? ¿Dónde estaba? Ahí está. Fares, help me with, ahora ya no me use when, úseme where, y siempre quiero que me usen el present continuous, ok, estamos viendo present continuous, al mismo tiempo estamos viendo el verbo to be, si se fijan, ok, go. Where is the book? Where is the book? Okay. Where is the book? Dios mío, ¿qué estoy pensando? Where is the book? ¿Dónde está el libro? Ahí es un simple present. Ocupemos uno. Vamos a ver, Milena, con present continuous o pregunta o me va a dar su ejemplo. Un ejemplo podría ser, when are we eating pizza? ¿Cuándo vamos a comer pizza? Ajá. Fíjense que aquí en Suchitoto no hay Pizza Hut. Sí hay pizzas que venden, pero son más caras. No es la Pizza Hut, ni mucho menos la
¿cómo se llama la otra que es de $5? ¿O todavía existe? La Little Caesar, ya. When are we eating pizza? ¿Cuándo vamos a comer pizza? Ah, pues nosotros aquí en Suchitoto tenemos que ir hasta San Salvador, ¿verdad? A comer pizza en específico. Así que, very good example, Milena. Muy bien, me gustó ese. Ok, when are we eating pizza? ¿Y cuándo vamos a comer pizza? Porque estamos hablando también, le estamos dando como un futuro próximo también. Súper, súper. Ok, vamos a ver, alguien más que no le he preguntado, perdón, pero es que como... A Carmen le vamos a preguntar también. Y luego a Julio y luego Kevin. Siempre con when, ¿verdad? Usamos where, para que, ¿dónde? Where. Ajá, ¿dónde estás o están ellos, bla, 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 bla? Ando, endo, acordémonos del present continuous. Where are you? Uh-huh. Where are you going the vacations? Oh, ¿dónde vas a ir a vacación? Very good. Where are you going on vacations, Carmen? Repetamos la pregunta. When are you going on vacations? When are you going on vacations? On vacations. Okay. Ahí me dice, ¿cuándo irás de vacación? Okay. Muy bien. Good job. Good job. Ayúdeme, Julio. Another example. Where are they playing soccer? Very good. All right. Quiero ver. When are you going on vacations? Y ahí está. La estructura, chicos, es esta, ¿verdad? Se lo voy a poner así como... ¿Sí? Para que no nos olvidemos de siempre el sujeto, el verbo to be. Esa es la estructura. Sí, así como las fórmulas, ¿verdad? Que el sumando, el... ¿Cómo es? Cada uno tiene su nombre, ¿verdad? Hay fórmulas para hacer las cosas, ¿sí? Así que igual, aquí. Ponemos al inicio el where. El when, el que me dijo Julio, sería where, perdón. Where are you playing? Me dijo, ¿cuál era, perdón? Where are they playing soccer? Are they playing? ¿Dónde están jugando ellos? Where are they? What is El Salvador playing today? ¿A dónde estará jugando El Salvador ahorita? All right, very good example. Playing tennis o lo que sea también, ¿verdad? Where are they? ¿Qué otro me podría decir, Kevin? Where are they singing and dancing? Hey, very good. ¿A dónde están cantando? Right? Where are they singing? ¿Sí les ha pasado que de repente es como que escuchan una música o alguna fiesta y ustedes dicen, ¿a dónde estarán cantando? ¿Verdad? So, very good. Where are they singing and dancing? Mire, dos verbos de un solo, ¿eh? Very good, very good, very good. Quiero ver el otro. Why? Ayúdenme con el why. Uno más. Two more examples. Why are you leaving early? ¿Por qué te vas ahorita? ¿Por qué estás yéndote temprano? Very good. Leaving. Ese verbo es muy importante. Se los voy a poner acá. Why are you, no es leaving como este. Mira, hey, why are you living in Suchitoto, Vilma? Bueno, because... I live with my family. ¿Por qué estás viviendo en Suchitoto? Pero el que me preguntó Carmen es, why are you? Pero cambiemos el sujeto, Carmen. Is, ¿cuál sujeto sería? Pongámosle el nombre a alguien. Why is Vilma? ¿Por qué se va la teacher ahora tan temprano, verdad? Ah, why is Vilma leaving, miren, leaving, ok, más largo, leaving early, ¿por qué se está yendo temprano? Yes, muy bien, ok, uno más, vamos a ver con el who. Who is? Who is? Family.
Who's your family? ¿Quién es su, family? Tu familia? Ok. Oh, por ejemplo, también podrían decir, okay. Who is? Quién está cantando? Ajá. Who's singing? ¿Se han escuchado alguna canción en la radio? ¿Quién será ella, verdad? Who's singing? ¿Quién estará cantando? All right. También se puede hacer eso, ¿ok? Con el ing. Bueno, así que continuamos, chicos. Para las entonaciones, acordémonos, súper importante cuando hacemos preguntas, cómo hacemos la entonación. Así que les voy a poner este audio y vamos a contestar según lo que escuchemos, ¿ok? ¿Yes? Yes. It is not playing. Mira ahí el ejemplo, Kevin. It is not playing. It is not singing. It's not sounding. No está sonando. It is not playing. No está produciéndose. Reproduciéndose, perdón. Ok, así que déjenme ver una vez más. It is not. ¿Sí? ¿Qué otro verbo con el it is? Nadie me dio ejemplos con el it is. Is it? Vamos, Fares. Fares sí me va a ayudar. A Fares lo veo ahí con todo siempre. Ajá. El ejemplo con is it. Is it. Ajá. Is it. Is it the desk. Is it a desk? Ajá. ¿Es ese un escritorio? Ok. Is it playing the audio? Les pregunto también, mire, is it playing the audio? ¿Está sonando el audio? No, it's not playing. It is not playing. Muy bien, all right. It is not playing. Ok, fíjense, también cuando se queda congelado el teléfono o la computadora, se dice que no está respondiendo. ¿Cómo se dice responder? Respond. ¿Cómo dice? No está respondiendo, teacher. ¿Cómo se me diría? It's not responding. It is not responding, all right. Ahora haciendo la pregunta, ¿cómo lo haríamos? Is it responding? Ok. Si yo lo quiero cambiar por el it, cambiémosle a un sujeto. Ok, ¿está la computadora respondiendo? Vamos. Is a computer responding. The computer responding. Muy bien, ok. O si el teléfono se les moja y de repente it's not working, no está trabajando, no está funcionando. Pregúntenme, ¿está funcionando tu teléfono? Ajá. Is it working your phone? O is your cell phone working también. Is your cell phone working? O is it working? Porque ya sabemos que me preguntan sobre el teléfono. My cell phone is working a little bit, but it's working very slow. ¿Qué les dije? Está funcionando muy despacio. Súper lento. Yeah, very slow. Thank you, guys. Okay. Así podemos ocupar el it también, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero hablar de qué, la tele no está encendiendo. Ajá. The TV is not, ¿cómo se dice encender? Turn on. Ajá. ¿Encendiendo con ing? Turning on. Muy bien. Reading. Okay. Friends. Is it playing? Is the audio playing? Yes, it is. Across a continent. Okay. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. Estamos muy adelantados. No es ese. Es este. En el 5.7. Vamos en el 5.7. But it's not responding. Vamos a abrirlo in a different page, okay, vamos a abrirlo. I am opening, lo estoy abriendo. I am opening the audio on a different page, okay. One, are you wearing a coat? Two, what are you doing now?
3. What time is it? 4. Is it midnight? 5. What color is his t-shirt? 6. Are you from Thailand? Okay, respondamos entonces, guys. Are you wearing a coat? Answer. Number 1. Sería, are you wearing a coat? Sería, raising, subimos la voz, o falling the voice? Raising. Thank you, Emerson. Sí, está. Obviamente ahí sube la entonación, ¿verdad? A eso se refiere. All right, rising. Sí, se eleva la voz al final. The second. The second. Racing. It's racing or falling? Falling. ¿Arriba o abajo? Falling. Ah. Falling. ¿Cuál es el truco? Falling. Aunque ni siquiera lo oigo, ¿cuál es el truco? WH o las WH, ¿verdad? Si va a las WH, no se le pone esa entonación con el énfasis al final. Very good. The number 3. What time is it? It's falling. Falling, all right? Very good. Vamos a poner falling también. Ayúdenme con la number 4. Rising. Is it midnight? Rising? Yes. ¿Qué piensa Jennifer? ¿Qué dice el público? Rising or falling? Ah, okay. Muy bien. No lleva WH questions ahí. Okay? Muy bien. Vamos con la number 5. Falling. Ajá. Falling? What color is this his t-shirt, right? Okay, está falling. Y la número 6. Are they from Thailand? It's rising. Racing, okay, very good. Vamos a ver. Sure. Hello. En la 4, creo que se equivocó en seleccionar, ya que sería racing. Sería racing, gracias. Tiene toda la razón, ya me iba a equivocar, pero para eso estamos, para corregirlo. Muchas gracias. Thank you. Ah, ya ven, así me gusta que me corrijan. Mire. Quiero ver, Fares fue el que me corrigió. Yes, Fares is correcting me. Miren, Fares is correcting me. Me está corrigiendo. And thank you for correcting me. Muchas gracias. All right, vamos entonces a ver. Tenemos los 20 puntos. Así que esto es súper fácil, chicos. ¿Ok? Súper fácil. Si le quieren tomar captura, go ahead. Do it now. ¿Ok? Ahora continuamos con the next part. I'm sorry, Calvin. I know it's raining horribly. Está lloviendo bien fuerte, ¿verdad? I was thinking, I hope there is no power. Espero que, I hope there is power. Espero que haya luz, dije yo. Because if there is no power, internet is not working. Si no hay luz, el internet no está funcionando, right? And I have to go and buy top up. Un top up les dicen a las recargas, okay? So, ya duele un dólar en lugar de tener el wifi, ¿verdad? Es un dólar, right? Es un par de pupusitas. All right, so, but I am using my internet. My internet is working, pero mi internet está funcionando, okay? My internet is working, okay? Oh, my Wi-Fi is working, porque tenemos dos tipos de Wi-Fi, el data, dos tipos de internet, el data y el Wi-Fi, right? Good job. Okay, next. Vamos a ver qué más nos queda pendiente. Next. By the end of the lesson, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Ya estuvimos hablando de las WH questions, así que aquí solo le doy básicamente preguntas con el present continuous.
Ya me estuvieron diciendo ustedes las present continuous. ¿Cuál es la estructura? Les dijimos la forma interrogativa. Vamos a poner primero, ¿qué es lo que va primero? La WH. ¿Qué sigue después? El verbo to be. Verbo to be, si es pregunta, eso. Si es pregunta, sería al revés, ¿verdad? Y luego sería entonces el subject. El subject, ¿ok? Y luego el verbo de forma. ING. Con ING o, digamos, ING, ING. O la forma present continua. Present continuous. Y luego cualquier complemento, ¿ok? Now, ahí está. What are, what is, ¿sí? Victoria, yo lo que quiero es que ustedes me den los ejemplos usando sujetos, ya que no sea what is she doing, no, what is your mother doing, what is Faris doing, ok, what is Faris eating, ok, what is Kevin listening. Y si yo les pregunto de qué estás hablando, ¿cómo creen que se pregunta eso? What? What are you talking about? Are you talking about? Muy bien. ¿Sobre qué? About. ¿Ok? What are you talking about? ¿De qué estás hablando? ¿Ok? Let me see. Así que vamos a ver. Este video no dura mucho. The verb plus ing. Plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. Bye. Yo sé que no se ve mucho, okay, but quiero que ustedes me hagan preguntitas según lo que ustedes ven en las imágenes. What's Victoria doing? We have a WH. Y ya sabemos cuál es la estructura. Right? What is o what's, porque está contractado, Victoria doing. ¿Ok? Vamos, ayúdenme con otro ejemplo. What they are? What are they? Uh-huh. What are they? What are they drinking? Yes, ¿qué están tomando? Good job, Julio, good job. Ok, si se fijan también pregunta, what are James and Annie? En lugar de decir, por ejemplo, they, usamos los sujetos. Example, what are Julio and Fares studying? What are Julio and Fares studying? ¿Cuál sería su respuesta? They are studying English. Okay, they good are job. Studying. Okay, pregúnteme otra. Según esa imagen que ven ahí. What are James and Anne talking? Exactly, very good. What are James and Art and Anne talking? ¿De qué estarán hablando, right? Okay, good job, Milena. Good job, good job. Another. Con esas imágenes. What is cualquier reading? Pregunta. What is reading. Okay, reading. ¿De quién me pregunta, perdón? Está en el escritorio. Okay. Porque está leyendo. What is... El nombre Fares. What is? Es que no lo logro ver, está muy alejado. Inventa el nombre. Yo solo quiero que se ubiquen por la imagen. ¿Huh? What is Pedro reading? Exactly, very good. What is Pedro doing? Reading en este caso. Thank you. Okay, another example, guys. No more examples. Cambien el nombre. Hagan de cualquier otra persona. What is Juan happening?
Okay. What? We is Juan happening. We. We, nosotros? We, WH question. Why? We. Ah, perdón. Why? Ah, yo sería why. Okay. Why? Why is Juan happening? Happy? Sí, yes. Ajá. Yes. Why is Juan happy? ¿Por qué está feliz? ¿Ok? O podrían decir así también, miren. What is happening in Tokyo? What is happening in Tokyo? Podrían decir así también. ¿Qué está sucediendo en Tokyo? What is happening in Tokyo? ¿Ok? Teacher. Hello, Damaris. What are Avril doing? Are? Son dos. Oh, no. What are Avril doing? Avril está hablando de la chica, así se llama mi hija, por ejemplo. Name, yes. Ajá, all right. Entonces, pero sería what is, porque si hablo solo de Avril, sería what is Avril doing, ¿ok? Si estoy hablando de Avril y what is, ajá, si hablamos de dos, ahí sí, cámbiale, póngame a alguien más en lugar, aparte de Avril. Igual, teacher, what is, what are. Ya estamos hablando de dos. What are Avril and Cristina doing? Exactly. Cristina and Avril are playing or are studying, are watching television. Okay, they are, ellas están también, they are running, they are practicing karate, right? They are listening to music, they are dancing, etc. All right, good example. Okay, vamos con el knowledge check, okay? What is Marcos wearing? Hoy sí veamos la estructura, veamos la pinturita que ven acá. Y vamos a responder qué es lo que está pasando, ¿ok? So. Wearing pajamas. Pajamas. Repeat everybody. Pajamas. 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 Ok. Digamos el nombre de la persona de que estamos hablando. Marcos. Marcos is. He's wearing pajamas. Is wearing pajamas. Okay, thank you. Ahí está. Marcos is wearing pajamas. Okay. Number two, vamos a ver. What's Cecilia wearing? What's Cecilia wearing? My cell phone is talking. Mi teléfono está hablando. Ajá. It's ringing. Está sonando. Ajá. Para poder proyectar dos pantallas, puede darle. Window y una flechita, las que son una para abajo, una para arriba, una para un lado, para el otro. Es Windows, la tecla Windows, con una flechita para un lado, y ahí le da a proyectar dos pantallas para que pueda estar viéndolo de un lado. Bueno, no sé si se pueden. Las no va. Debería, ¿verdad? Yo creo que sí. Ah, ahí está. Ahí está una. Ajá. Y gracias, gracias por su ayuda. Fares is helping me a lot. Me está ayudando mucho. Is helping me. Ok. Vamos a guardar estos ejemplos para las próximas. Vamos a cancelar. Ok. La segunda, entonces, está aquí.
Okay, what is happening in the picture number three? No, en la number two, vamos. Ajá. Sí pueden verlas bien, ¿verdad? Oh. Who is having breakfast? Sue and Tom. Ajá. Champion. Oh, aquí está, ¿verdad? Sue and Tom. Sue and Tom. Sue and Tom. Sue and Tom. Next, number four. What is Celia wearing? She's wearing a suit. A suit. You wearing or she's wearing? She's wearing. She's wearing a suit. Okay, thank you. ¿Qué más? Number five. What are James and Anne? Why are James and Anne having lunch? ¿Cuál sería la respuesta? Because it's James and Anne having, dice, having, no, eso no está bien porque le falta, ¿qué le falta? Are having lunch. ¿Cuál sería? ¿La uno o la dos, tres? La tres, porque tiene el ing. Muy bien, excelente, el ing. Number six. Where's Andre working? ¿Dónde está trabajando Andre? In Moscú. He is working in Moscú. In Moscú. All right. In Moscú. All right. He's working in Moscú. Démosle enviar a ver si no nos sale nada malo. Nada malo. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que no puse bien entonces? Ah, pero miren, para que se fijen, wearing. ¿Cuál es la correcta? Wearing. Sí, pero lleva wearing. Is, no lleva. Is, ¿verdad? Les hace falta el is. He is wearing. No puede ser el segundo, el primero, porque dice he no is, pero no lleva ahí el ing. Ajá, very good. Ahí está. Vaya. Está bien que nos equivoquemos para que se fijen en detallito, ¿verdad? Que ni yo me fijo. ¿Sí? Así que ahí está, chicos. Vamos a ver si podemos contestar una más, ¿ok? De ahí, ¿cómo me salgo de aquí, Fares? Solo lo cierro. Ajá, o minimizar o maximizar la que usted quiere extender. Ok, thank you. Thank you very much. All right, so let's continue. Okay, what are we doing now? ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? We are exercise. ¿Qué dice aquí? Answer the questions. What are we doing now? Answer the questions. We are answer the questions. Answer, no. Ahí me la fue, pues la pusiera mala. Answering. All right, we're answering questions. Yes. Ok. Vaya, esa ya lo hicimos. ¿Le tomaron captura de pantalla? ¿Yes? ¿O no? No. Vaya, tómele captura para que no se les olvide, por favor. Ahí está. Teacher. Hi. Podríamos decir, nosotros o estamos respondiendo a las preguntas, sería we are answering the question. Questions. Yes, we are answering the questions. All right. What exercise are we answering? Miren, ahí le pregunto. What exercise are we answering? ¿Cuál es el ejercicio que estamos respondiendo? We are answering exercise number
10, ¿verdad? Ah, obviamente no estamos en la season 5. ¿Ok? Vaya. Y eso sí, chicos, se lo voy a dejar de tarea porque ese es un ejercicio que ustedes tienen que hacer. Si siempre les digo, tal vez, y me lo mandan. Eso sí es una tarea, ¿ok? Y le vamos a poner, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ustedes escuchan el video y ahí dice, oh, fulanito, quiero que le cambien el nombre, ¿sí? Ya no me digan he is, porque ya eso es lo más fácil. Lo que quiero es que ya utilicen, Jaime is playing basketball, Fares is playing video games. Pero ahí tienen el complemento, ¿verdad? Mi amigo, my friend, is playing tennis. ¿Quién está riding a bike? ¿Sí? Eso sí les queda de tarea y a todos me lo mandan, por favor, acá, ¿ok? Porque eso no tengo cómo verificar que ustedes lo hagan, así que quiero que me lo manden individual, ¿ok? Y pónganle el nombre, ¿ok? ¿Estamos? Okay. Hello. Teacher, un ejemplo por cada uno. Por cada uno de estos. Yes. Por ejemplo, Fares is playing tennis. Leslie is riding a bike. Fulanito, my father is running. Mi papá. Ah, mi hermano, my brother is swimming. Pero lo que quiero es que ya no me pongan he o they, sino que pongan los más específicos los nombres. Ok, así, Milena is taking a walk. No, nada que ver con Milena. Esa es mi abuelita, tal vez. My grandmother, por ejemplo. Sí, así que ustedes lo hacen, ¿sí? Con el ing siempre, usando los verbos, el verbo to be, I am, you are, she is, am, is o are. Cualquiera de los tres, acuérdense, más que todo van a utilizar are and is, porque el I am... Para mañana, teacher. Para mañana, sí, para mañana. Y mañana respondemos la próxima, vamos a responder las 15, estas 5.13, porque básicamente solo terminamos hasta acá. ¿Ok? Esto y luego ya comenzamos con el examen. Mañana terminamos todo esto y el miércoles, bueno, mañana iniciamos también a practicar el test, ¿verdad? Si se fijan, ya es la parte del examen final de la sección 5, ¿ok? ¿Ok? Pero sí necesito que practiquen lo que les acabo de mencionar. ¿Ok? También para que sepan. Acuérdense, los verbos que terminan con E, quiten la E. ¿Ok? Y solo pongan ING. Pero el verbo to be es lo más importante, que se les olvida a veces. ¿Ok? Y mañana voy a hacer preguntas también. ¿Sí? Así como dice... She is walking, ella está caminando, my grandmother is walking. ¿Cuál es la pregunta? Is she walking? Is she, quitemos el she. Is my grandma walking? Caminando, muy bien. Damaris, ¿quién quieres que me iba a hacer una pregunta, chicos? Yo, teacher, la tarea es mandársela al grupo, por decirlo así. No, porque en el grupo le van a dar copia a los demás, entonces mejor individual. ¿Ok? Para ver qué tanto vamos progresando, eso me va a ayudar para, pues, saber, ¿verdad? Si ustedes andan bien manejando el present continuous, porque ya es prácticamente la segunda semana, ¿verdad? Y en el present continuous estamos viendo el simple present del verbo to be también. Así que eso me da un parámetro de qué tanto hemos avanzado y pues qué áreas necesito reforzar. ¿Ok? See you tomorrow. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Good evening. Good evening, everybody. Bye. Bye bye.